Hola, ¿qué tal, amigo? No sé qué horas son ahorita. Son las 12:30. Así, hola, muy buenas tardes, amigos. Ya es tarde ya. Bueno, aquí les saludamos desde Nimchaj, Joyabaj, porque estamos. Este es Joyabaj. Es Joyabaj, chicos, no sea. Sí, no sea. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí con doña Josefa. Ya que hace poco reabrieron la carretera, lo arreglaron, pues aquí. No sé qué si la comunidad o quién lo habrá arreglado, pero arreglaron la carretera. Estuvo cerrado casi 3 meses, entonces no habíamos podido aquí llegar con doña Josefa. Pues ahora nuevamente estamos aquí con ella y ya le entregamos alguna sorpresa a los niños. Y aquí también entregamos maíz que nos donó Domingo a Felipa de la Cruz, que es de Zacualpa, ¿verdad, Cristian? Sí, así es. Y también ya que pues después de 4 meses llegamos acá y vimos, ¿verdad?, de que ya hay sombra, ya usó las lámparas que donó Juventino Alvarado, ya que pues habíamos comprado 10 hojas de lámparas y pues ella dice que tuvo que comprar 3 más, o sea que usó 13 hojas de lámparas para completar todo. Nos alegra ver esto, ¿verdad? Porque yo me acuerdo bien que cuando recibí un mensaje para visitar a doña Josefa, me habían comentado, ¿verdad?, que aquí en su casita entraba cuando llovía, goteaba y todo, pero ahora, como podemos ver, ya está todo bonito. Está Antes, bonito, ¿se acuerdan? Antes aquí era nylon, todo era eso. nylon, eso porque nos comentaba, ¿verdad?, de que le caía agua. Cuando era tiempo de lluvia, uno está con miedo, le puede caer agua o se levanta el nylon para arriba. Entonces ahora ya quedó así, bonito. Sí, me imagino que está contenta, ¿verdad? Bueno, amigos, pues aquí doña Josefa dice que está muy feliz por la lámina, dice porque ahora ya está más tranquila, porque antes cuando empezaba a llover con viento se arrancaba la lámina. Hay unas láminas viejitas que están atrás, lo arrancaba y el nylon también se lo llevaba. Ahora dice que está muy feliz gracias a nuestro amigo Juventino Alvarado, ¿verdad? Él donó estas láminas y todavía hay otros que donar todavía, ¿verdad? No lo hemos entregado todavía, pero pues en eso estamos también. Estamos pendientes en entregarlo. Pues saludamos a los que están conectando, a Yossi GT, dice hola, saludos, dice Yossi. Saludamos a Yossi, también saludos a Ana María Edmond, Anthony Lajpop, dice saludos desde California, dice. Bueno, amigos, pues aquí nos encontramos con doña Josefa. Hace rato nos estaba comentando algo, ¿verdad?, que nos llamó mucho la atención, porque no sé si es la primera vez que pasa, ¿verdad?, porque dice que una vez llegaron unas personas aquí, o jóvenes, no sé qué eran. Bueno, según lo que nos comentó hace ratitos, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos un poco sorprendidas al escuchar esto. Cuando venimos a entregar las lámparas hace como unos 3 meses aproximadamente, días después llegaron unos muchachos acá con él. Y pues vieron que entregamos láminas y habíamos entregado lo que son ayudas de nuestros seguidores o suscriptores anteriormente. Entonces, supuestamente lo que ella nos dijo, ¿verdad? Pues eran como 3 miparras, vamos a ver. Cinco. Y cinco. Eran 5 muchachos que primero llegó uno aquí en la casa y le vino a decir de que si ella se llamaba tal persona y que ellos vieron que se les hizo entrega de ayuda. Entonces, lo que ella nos dijo hace rato, ¿verdad? De que en ese entonces, ese día, ella se asustó bastante. Pero gracias a la comunidad que está tan organizado, llegó el comité, según entendí. Según el comité, ¿qué ves? Sí, pues, bueno, así como nos comenta, ¿verdad? Que los muchachos, los jóvenes, no eran de esta Bueno, aldea. en pocas palabras, los muchachos eran, digamos, querían robarle aquí a doña Josefa, ¿verdad? Pues Así así, es. aunque se escuche mal, pero esa es la intención de ellos, venir a quitarle lo poco que tiene, porque dice que, y hasta después de que todos se reunieron, le preguntaron por qué o qué vienen a buscar aquí, entonces ya dijeron pues de que
habían visto en el video de que le entregaban ayuda a ella, entonces ellos querían quitarle todo lo que le dejábamos nosotros. Pues ni siquiera eran cosas de consumo nomás. Sí. Bueno, pues nos estaba diciendo doña Josefa que esos muchachos son de allá de Las Joyas y San José, San Antonio, sin noche. San Antonio. O sea, son de Zacualpa, entonces. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que a veces nosotros sabemos, ¿verdad? Que al hacer los videos también hay personas buenas que nos están viendo y hay personas malas con malas intenciones también. Pero este video lo hacemos también para que las comunidades se organicen también. Si ven a alguien, ¿verdad? Sospechoso, pues que llamen a un alcalde auxiliar o llamen al alcalde indígena, para que los detengan y pues les hagan preguntas también, porque sabemos que hay personas malas también caminando en las aldeas y solo haciendo ver como lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y también los que nosotros visitamos, siempre les vamos a partir de ahora, pues, de que le vamos a dar un número tal vez de que donde se puedan comunicar en caso que pase algo así, ¿verdad? Para que todo la comunidad se organice también, porque hay personas que solo quieren dinero fácil nomás sin trabajar. Uh-huh. Bueno, entonces, hoy va el motivo de este video, pues vamos a darle una sorpresa aquí a doña Josefa. Uh-huh. Para ya que hace buen rato que lo tenemos ahí, sabemos que ella tiene sus niños, pues ella es viuda desde hace 6 años. Entonces, tiene sus niñitos aquí, entonces le queremos dar una sorpresa que hace un buen rato que lo tenemos guardado ahí, ¿no, muchachos? Sí. Y supuestamente íbamos a venir el mes pasado, pero no se pudo, porque como arreglaron la carretera... Estaba cerrada. Estaba uh-huh. cerrada, entonces no pudimos venir ese día. Así es. Bueno, pues saludos, dice Jorge Pais, dice saludos a las dos chicas, dice. Hola Jorge, saludos. Vicky Ramírez dice, hola muchachos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo desde Miami, dice. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos que se van conectando, que esperemos que se encuentren bien, esperemos que hayan almorzado, ¿verdad? Un buen provecho para todos. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces aquí las muchachas van a hacer la entrega aquí y queremos estrenarlos de una vez también. Sí. Vamos a ver quién adivina, hacen los niños. ¿Cachapos? ¿Qué amchiri? Ahí te lo estoy preguntando a los niños si adivinan qué es lo que traemos. ¿Cómo sabes? Ah, es que lo que pasa es que hace rato lo mandamos a comprar cereal y traemos. ¿Y se están llegando a adivinar? Dice porque lo mandamos a traer un cereal para hacer licuado. Uh-huh. Ya lo sabe. Bueno, aquí vamos a sacar y sacar lo que es el vaso. Así es, esta licuadora pues te lo mandó nuestra gran amiga Marta Zarat. Sí, uh-huh. Sí, ya lo tenemos ahí desde hace un buen rato, pero ya lo habíamos apartado para aquí doña Josefa. Sabemos que ella también lo ocupa mucho porque tiene sus niñitos aquí y pues cuando los niños siempre gustarían un licuadito o algo, ¿verdad? Uh-huh. Hay más familias que lo necesitan, pero lamentablemente la electricidad es el problema, ¿verdad? Aquí vive nada más cerquita y su mamá tiene energía y pues le puede prestar un ratito nada más. Ajá. Bueno, pues doña Josefa, no sé si es con ¿qué Bueno, pues aquí Elvira le está explicando, ¿verdad?, de que la licuadora es muy necesaria, dice doña Josefa, que es cierto, dice lastimosamente. Yo no tengo, dice, por falta de dinero, porque eso está caro. Más una licuadora de esos. Sí. Bueno, esa licuadora, como decía hace rato, pues viene de Estados Unidos. Y, sí, gracias, uh-huh.
Marta, güey. Ah, Marta. Los vestidos se ven, los vestidos se ven, los vestidos se Bueno, aquí escuchamos a doña Josefa, pues ella se siente muy feliz al recibir esta licuadora. Dice que muchísimas gracias, Marta. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Así es, ¿quieren estrenar? ¿Quieren estrenar los niños? Bueno, pues nosotros trajimos aquí unas frutitas para estrenar la licuadora y enseñarle aquí a doña Josefa cómo se usa. Aquí pues la licuadora es muy importante en la cocina. Hay que, cuando uno desea una salsita o frijol colado o algo así, pues para los niños, ¿verdad? Y así, a Josefa lo vamos a estar enseñando cómo se usa para que ella haga su salsita y su Sí, así es, vamos adentro. Bueno, amigos, pues le mandamos un gran saludo a todos los que están conectados. Katy y Sam dice bendiciones, gracias por ayudar a las personas necesitadas. Muchísimas gracias a todos los que han aportado con estas familias, ¿verdad? Y también gracias a ustedes por compartir los videos. Así llega más personas y llega a las personas que tienen la posibilidad de ayudar y pues... Steve de García dice, hola, estoy viendo en Kentucky, saludos a las chicas hermosas, dice. Anthony López dice, bendiciones, dice. Mártir Lorenzo dice un saludo para doña Chepa, dice, ¿dónde se fue doña Chepa? Doña Chep. También dice aquí, ya se me fue. Kimberly García dice, hola, saludos hasta el fin que les encontré, que están en vivo, pero yo siempre veo los videos de ustedes, dice, bueno, le mandamos un saludo a Kimberly García. Me imagino que anda trabajando cuando hacemos los en vivos a veces. Chano Alcalá dice, hola Chano. Un gran saludo, dice, así sería muy buena ayuda. Saludos a la gente linda que están haciendo, saludos y bendiciones, dice. Dice Israel Achtung. Aquí vamos a ver. ¿Qué licuado van a hacer, muchachas? De banana. Ah, de banana. ¿Qué tiene licuado, claro? Eso, están felices. Toditos hacen su corito. Sandra Aguilar dice, Morales dice, saludos cordiales, un fuerte abrazo a la distancia desde Bello, Boca del Monte, Villa Canales, bendiciones, dice. Muchísimas gracias, igual que Dios lo bendiga y feliz día. Marti Lorenzo dice, hay que enseñarle cómo se usa, dice, así es, ¿dónde estaba Josefa? De Chiquiwiloski, que ancha. Enséñale cómo se hace, Cristi. Sí sabes, ¿verdad? ¿Y el control remoto? No es cierto, estos licuadores son fáciles de usar porque solo tienen botoncitos ahí. También saludamos aquí a Angelina Hernández, dice, hola, saludos chicas guapas, dice. Muchísimas gracias, Angelina, que Dios la bendiga. Aquí Cristi va a hacer licuado, por si alguien quiere el licuado, dice que cuesta... 5 quetzales el licuado. O ya subió, ¿verdad? Antes el licuado, un vaso de licuado en el pueblo cuesta 5 quetzales. Ahora ya están a 7 quetzales, ¿ya? Israel Achtung dice, saludos por las ayudas a la gente que está necesitada. Saludos aquí en la capital. Yo veo los saludos a las chicas lindas, dice. Muchísimas gracias. Igual saludos. Carlos Hernández dice, saludos, aquí estoy viendo desde Tunajá, Zacualpa, dice. Está viendo desde Tunajá, queda muy lejos. Alicia Huico dice. Hola, bendiciones, esperemos que se encuentren bien. Un cordial saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga, gracias por visualizarnos.
Para los que se están conectando, estamos haciendo un tutorial de cómo hacer licuado. No se crean, esta licuadora lo mandó nuestra amiga Marta Zarate y le regalamos aquí a Doña Josefa. Entonces aquí le estamos enseñando cómo se usa y además vamos a estrenarlo también, ya que los niños están ansiosos de comerse un licuado, dice. Sí. Uh-huh. Hola, hola, dice, aquí viendo, dice Franco Agustín. Saludamos a Franco Agustín. Un saludo a los angelitos desde Guatemala, bendiciones, dice Martín Lorenzo. Muchísimas gracias, Charly, saludo. Sí. Gracias por el saludo. Gracias, aquí en los licuados le echamos cereal para que le dé un saborcito bien. También se le echa hielito, pero aquí lo hay hiel. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por los que nos están donando estrellas, como Tejada Ramírez Alvarado, gracias por las estrellas. También saludos a Gabriel Barrera, gracias por las estrellas, amigos. Kennedy Mota dice, saludos y bendiciones de Joya Baja, ¿algún número para comunicarme con ustedes? Quisiera apoyarlos a un granito de arena. Dice, claro que sí, el número de la página es el 53376681. Explosivo Ángel, ¿quién le dice saludos? Dice. Entonces sale con más horas y que va hasta Chiribé. Entonces sale más rápido. Aquí Cristi le está explicando a Doña Josefa cómo se va dándole. Échale otro, échale otro, tiene otro. No hace tanto ruido, ¿verdad? No, es un poco silencioso. Osvaldo Bat dice, hola hermano, saludos y bendiciones, dice. Saludos, Osvaldo. ¿Quién gusta licuado a quetzal? Ah, no, a 7 quetzales. La consentida, Odi Ishmael, saludos desde Totonicapán, dice. Melissa Calmo Pablo dice saludos y bendiciones, dice. Ya estuvo, ¿verdad? Mari TG dice, hola, saludos desde Nueva York, Dios le bendiga siempre, cualquier día mando una ayuda con usted, dice, ánimo para ustedes en todo lo que están haciendo, dice, muchísimas gracias Mari, le mandamos un gran saludo también, esperemos que se encuentre bien allá trabajando. Allá en la Gran Manzana, le dicen, ¿verdad? Saludos y bendiciones aquí viendo, dice Martincito Morente. Bueno, mandamos un gran saludo a Martincito también. Aquí la muchacha se estrenando la licuadora que envió Marta Zarat. Pues aquí le entregamos a la familia de Doña Josefa. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí ellos donde aquí duermen. Esta es la cocinita. Ella es viuda desde hace ya 6 años. Esta es la casita de ella, ¿verdad? Le mandamos un gran saludo a la amiga Yoli Velázquez. Se encuentra ya en Quetzaltenango. Sí, así es. Saludos, amiga Yoli. Que Dios la bendiga. Gracias por visualizarnos. Lástima que no está aquí con nosotros. Sí. Vamos a invitar a un invitado. Y también saludamos al equipo al equipo de Chelaventuras GT que se encuentran allá en Quetzaltenango, pues
Ellos son Sheila Aventuras GT. También saludamos al esposo de la amiga Yoli, también nuestro amigo José también. Sí. Esperemos que se encuentren bien, ¿verdad? Ya. Tuvimos la oportunidad de estar así es, y también nos estamos esperando también que vengan a visitar a este Zacualpa. Vamos a hacer una olla de frijol. Y un licuadito. Ajá. Y un licuadito. Solo que no tenemos este vaso de cristal, así que le vamos a dar aquí en vasos de plástico. Uh-huh. ¿Quién quiere? Se va. Aquí los niños van a degustar de este delicioso licuado. Ay, contento está Daniel. con su bigote de leche. ¿Quién no? ¿Sí? Este, así como... Sí, anda a saborear bien. Se lo acabó ya. Sí, anda, pues muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias, Marta, por enviar esta licuadora. Pues aquí lo entregamos con la familia de Doña Josefa. Saludamos a Israel Artum, dice, un licuado de zanahorias o ya sea licuado de banana con fresa. Saludos, saludos, gracias por la transmisión, saludos por transmitir, saludos al señor que le pide, saludos a hermosas chicas, dice. Muchísimas gracias. También saludamos a Beltrán Chaca Cotaluque, dice, muchas bendiciones, saludos desde Cusco, Perú. Dios los bendiga, dice. Saludamos a nuestros amigos peruanos, ¿verdad? Y a nuestros amigos sudamericanos, esperemos que se encuentren bien. También Kimberly García dice, ¿me puede escribir su número? Pues ahí en los comentarios voy a copiar, porfa, dice. Está bien, ahorita le vamos a escribir el número de la página. ¿Están buenos los licuados? El licuado, digo. Ay, Dios, Danielita, así que fue el primer lugar en terminar. Rico, ¿verdad? Delicioso, ¿cachai, güey? El travieso, ¿verdad? Daniel, el travieso. ¿Está bueno el licuado? Sí. ¿Y ya Sebas? Sebastián, ¿está bueno el licuado? Sí. Sí, eso. Mira, ahora ya vas a poder decirle a tu mamá que te haga licuado. Sí. Uh-huh. Y que coman frijolitos volteados. Ajá, puede ser licuado también de, uh-huh, así de, como dijo nuestro amigo aquí, de zanahoria. O algo para que les dé vitaminas también. Sí, uh-huh. Ya que hay licuaditos saludables. Así mm. es. Emilia Natiño dice, saludos, estoy viendo, está viendo videos aquí en Liberal Cans. Dice, gracias Emilia, pues le mandamos un gran saludo también. Aquí vamos a preguntarle a Jerónimo, que es el mayor. ¿Qué llamado Jerónimo? Acá vemos a Jerónimo, que es el mayor de ellos. Luego sigue Sebastiana y el más chiquitito, que es Daniel. Uh-huh. Son tres, miren la camita que ellos usan. Aquí se duermen todos, ¿verdad? Este es el cuartito de ellos. Ahí sí que hasta aquí llegó las hojas de láminas que decíamos. Compró tres hojas más, ya que pues todo esto tenía nylon. Era nylon. Antes goteaba aquí. Se me dormían con la lluvia, les goteaba agua. Entonces era muy triste, pero gracias, amigo Juventino, por todo esto, pues ya lo instalaron, ¿ya? Exacto. Y ahora sí ya no va a estar goteando. Ajá, bueno, ahorita vamos a hacer un intento aquí con doña Josefa. Josefa, que lo haga ella. Ahorita ella va a tener que preparar para ver si sí captó lo que le dijimos. Ajá, para que aprenda, ¿verdad? Sí, así es. Aquí va a estar Jerónimo también, y él que es inteligente. Sí. Va Jerónimo, que todo corre andar chivis, ¿va? Bueno, ¿qué quieres hacer? ¡Ay, qué chivis! ¡Chivis, qué chivis! Mira, Danielita terminó su cuadro para lavarse. ¡Oh, lo lavó! ¡Qué bonito, Danielito! Para que vean Él acabó su licuadito, dice que fue a lavar su vaso y lo colgó allá, lo guardó debajo de esas servilletas. Agua pura, también,
Pues ya la aprendió poco a poco. Y bueno, aquí hoy vamos a decirle a doña Josefa que haga ella el licuado, ya no le vamos a decir para que aprenda, o si no sabe que le pregunte aquí a la muchacha, ¿verdad? Va, chica, kep o shep pakuru. Bye. Berenice Hernández dice saludos, hola, bendiciones, dice, para todos, saluditos desde Palín Escuintla, ya está el almuerzo, dice. Ya casi, ahí hay. Solo faltan las tortillas. Emi Kalel Tsunush dice saludos desde Quiché, dice. Saludos, Emi. Elizabeth Valle dice saludos desde Carolina del Sur, me gusta mucho su video, dice. Muchísimas gracias, Elizabeth. Le mandamos un gran saludo también desde Zacualpa. Nosotros ahorita estamos en Cuellabá. Ya eso es al gusto. Bueno, esto lo que está echando Cristi ahorita es leche en polvo. Israel Achtum dice un saludo a los niños desde aquí. Los veo en la zona 10. Saludos a la mamá de los bebés, dice. Muchas gracias. Eso, bravo, exacto. Bueno, feliz. Azúcar. Es el azúcar y todo eso es al gusto, pero es mejor echarle lo menos posible porque sabemos que el azúcar es dañino también. Sí, y el banano es dulce también. También, ajá. Ya que lo haga ella, ajá. Bueno, pues ya aprendió, es fácil, ¿verdad? Santo Pablo Pérez dice saludos desde Todos Santos, Chucumatán, dice, allá en Huehuetenango, pues le mandamos un gran saludo, ¿verdad? Pues allá es un lugar bien bonito también. Se vale soñar, ¿verdad? López Vázquez dice saludos desde Boston, Massachusetts, yo soy de Comitancillo, San Marcos, dice. Le mandamos un gran saludo también. Ya mero va a estar el otro licuadito, ¿verdad? También saludamos a Lucía Alonso, dice aquí desde Chorashaf, saludos, dice. Francisco Zakik, saludo desde Michigan, dice. Franco Agustín dice saludos a doña Chepa, dice. Gracias. Candy López dice aquí viendo desde Las Joyas a Cualpa, saludo, dice Candy. Lucy Hernández. Lucy Hernández dice, si están en Quetzal, yo quiero 12, por favor, me lo traen a la capital, dice. Ahorita le mandamos a doña Chepa a dejarlo. Solo nos manda la dirección. Ya, aprendió a hacer licuado. Fíjate que eso también es bueno para que él también salga adelante, porque aquí está la escuela. Puede vender sus licuados también. Ajá. Puede vender sus licuados aquí y pasan los niños. Si quieren el licuadito, pues que los pueda vender también para que salga adelante también. Sí, ahí está la escuelita nada más. Aquí pasan muchos niños. Por si quieren su licuadito, pues ya Sí, eso. Sí, es lo que me estoy pensando ahorita, de que es bueno porque es saludable también, ¿sí? Para los niños. Lo compra, los niños les gusta también. Sí. Israel Astón dice, muy rico salió licuado, me imagino, y saludos para ustedes por transmitir saludos, dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a todos los que están aquí en esta transmisión. Saludamos a los que nos están enviando estrellas. Saludos, Sebastián Turquís, por enviarnos estrellas. Gracias, Sebastián. Dios le bendiga. Nos manda estrellas.
Muchísimas gracias por las estrellas, que Dios les bendiga. Aquí doña Josefa nos está diciendo que tomemos un poco de agua. Sí, dice ella, dijo que... Y los niños fueron a lavar su vaso y fueron a hacer todo. Qué demanda, sí, aquí lo están. Solo que ya se me está descargando el celular, muchachas. Es que como que hace un poco calor y se calentó mucho. Y creo que está enfermo. Bueno, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, ya que pues acá estamos muy contentas con esta familia. Y ahí sí que gracias a todas las familias que han apoyado a doña Josefa, ya que ella ya es viuda y pues ella siempre trata la manera de salir adelante, hace sus tejidos, pero todo lo que... ¿Aquí hay? Quiere más licuaditos. Y hace ratito fue a lavar su vasito y después fue a traer otro. Y Danielito también quiere más, dice. ¿O vas más? Sí, Danielito. Dale, Danielito, vamos a hacer más, ya que ellos me iban a estar. Sí. Danielito. Ahí está. Bueno, así como decía, ¿verdad? Nos llena de tanta alegría al ver a esta familia y pues ella se ha quedado viuda con sus hijos, ella hace sus tejidos y lo que gana es poquito. Y pues ahí sí que como grupo, pues hasta ahora pudimos llegar otra vez más. Aquí disfrutar de esta tardecita. Así es, y además ella está enferma de los nervios también. Sí. Entonces es triste, ¿verdad? Cuando uno, porque a veces por la tristeza también se pone así uno, porque sí. Falleció su marido, pues imagino que, y hace poco dice que perdió a su suegra también. Entonces son situaciones muy difíciles que pasa uno en la vida. Bueno, amigo, muchísimas gracias por estar en nuestra transmisión. Le mandamos un gran saludo. Aquí está doña Chepa. Aquí vemos su cocinita. Este es la planchita donde ella pone las tortillas y calienta, cocina los frijolitos, también el cafecito en la cocina, bien rico. Sí. Bueno, entonces, esa es la mesita donde ellos siempre lo utilizan, donde ellos comen, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo, amigas, ahora muchachas. Así es. Bueno, creo que aquí llegamos al final de esta transmisión. También saludos para todos los que nos visualizaron esta tarde, que Dios los bendiga a cada uno. Así es, y los que nos donaron estrellas el día de hoy son 4 seguidores. Muchísimas gracias. Aquí vamos a mencionar a Sebastián Turquís, a Nicky Jiménez, Tejeda Ramírez Alvarado y Graviel Barrera. Son los que nos donaron estrellas del día de hoy. Muchísimas gracias, amigos, por todo. Y también le mandamos un gran saludo a todos los que compartieron la transmisión. Gracias por compartir. Sabemos que al llegar a más personas, pues siempre hay personas de buen corazón que dicen, yo quiero ayudar, dicen. Y los que compartieron también hicieron una buena obra también al compartir, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí nos vamos, ya que se me está descargando el celular. Lástima que no pude saludarlos a todos, pero quizás más tarde vamos a hacer otra transmisión. Estén al pendiente, ahí le vamos a saludar a todos. Así es. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos.